sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. I woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be. And it's a beautiful day. Children playing in the park while birds are singing. Estamos esta semana en Santiago del Teide, un municipio que se encuentra en el suroeste de la isla de Tenerife, y vamos a hacer un recorrido durante una horita para visitar sus lugares más importantes y por supuesto probar su rica gastronomía. Pero antes que nada vamos a dar un salto, una visita al Hotel Botánico de Puerto de la Cruz y también lógicamente al Oro Parque, a relajarnos, ponernos en forma en el Botánico y después divertirnos por supuesto en Oro Parque. Hasta ahora. Y una semana más estamos, queridos amigos, en el Rincón del Botánico. Y en esta ocasión nos toca el turno al director del hotel, Alirio Pérez, que nos va a hablar, nos va a hacer un recorrido, digamos, televisivo por las instalaciones. Alirio, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, muy bien, como siempre. En forma, ¿no? En forma, luchando. Viento en popa ahí con el hotel. Sí, señor, para perfecto, adelante. Perfecto. Muy contento. Alirio, si llegamos al Hotel Botánico, lo primero que nos encontramos son unos jardines muy bonitos, la entrada, una entrada bastante fastuosa, y la recepción, o sea, que ahí se encargan de hacernos el check-in, darnos la bienvenida y después ya hacer un recorrido por el hotel, ¿no? Sí, lo que intentamos es que la entrada ya sea no solo espectacular desde fuera, sino a la llegada, desde los empleados, que, bueno, la primera imagen que tenemos que dar es darle un bienvenido a su casa, que es nuestro logotipo, que el cliente se sienta como en casa, y desde ahí acompañarlos a la recepción. Ya los recibimos con un zumo de frutas tropicales, ya le damos la bienvenida, la saluda normalmente las relaciones públicas o yo, con lo cual ya creamos un ambiente familiar que le haga que toda su estancia pues tenga siempre las personas de contacto, los nombres y las caras. ¿Y eso con todos los clientes? Con todos los clientes. Ajá. Con todos, si llegamos, pero en general puedo garantizar que el 90% recibe ese trato a la llegada. Lo recibe durante su estancia. Ajá. Pero el recibimiento personalizado es un 95%. Perfecto. Sí. El hotel es muy grande, tiene bastantes habitaciones, ¿no? Sí, tiene 252 habitaciones, de las cuales 52 son suites. Es decir, un 20% del hotel o más son suites. Suites de todos los tipos, desde la suite Bill Clinton, que es la suite real, que son 480 metros cuadrados. Pues creadas, incluso preparadas para todo tipo de eventos, y con cristales blindados, cemento armado por el caso de cualquier atentado, después desde jacuzzi, cocinas, salones recibidores, mesas de trabajo, habitaciones para asistentes, baños para los guardias de seguridad. Está preparadísima. Está preparadísima. Y después ya tenemos pues dos suites presidenciales. Una de ellas es la muy conocida como Michael la de Jackson. Michael Jackson. Ajá. Sí, señor. Y la otra que fue inaugurada por la reina Sirikit de Tailandia. Después tenemos en la misma planta, la quinta planta, otras 10 tipos de suites que ya son distintas, desde suite, lo que llamamos penthouse suite, que es una habitación con su habitación, un salón grandísimo, unas terrazas espectaculares de 50 metros cuadrados con vista al Teide. Las dos suites presidenciales tienen jacuzzi en el exterior, el resto de suites tienen jacuzzi en el interior, y la suite presidencial tiene los dos sitios. Mm-hmm. Después ya tiene, bueno, sobre todo las grandes terrazas que tiene, las vistas, que es sobre el Valle de la Orotava, el Teide, y todo el jardín del hotel con las piscinas. Ya. También tienen ustedes restauración, tienen diferentes restaurantes temáticos, ¿no? Sí, tenemos tres restaurantes temáticos por la noche, que son el Oriental, que es bastante conocido, que ha ganado últimamente el premio como mejor restaurante oriental en España por la embajada tailandesa.
perdón, sí, exacto. Uh-huh. Después tenemos el restaurante Papagayo, que bueno, desde hace 17 años ha funcionado, tiene una clientela muy habitual y sobre todo una clientela de ella muy repetitiva en ese restaurante. Y más, nos vamos a La Parrilla, que es un restaurante que lleva 37 años funcionando, un restaurante a la carta que pocos hoteles pueden decir que tiene un restaurante desde 37 años y que sigue funcionando y que el 60% de las noches está lleno. Ya. Lleno. O sea, Galirio, el Hotel Botánico, como siempre, referencia ya no tan solo en el norte, ni en Tenerife ni en Canarias, sino también referencia mundial. Es el único 5 estrellas gran lujo del norte y los pocos que hay gran lujo en Tenerife. Sí, sí, bueno, poco no, poquísimo. Poquísimo. Y gran lujo oficiales creo que hay un total de 3 o 4 en toda Canarias. En toda Canarias. Y nosotros aquí, bueno, pues nuestra meta siempre ha sido, desde los últimos 18 años, mantener la calidad, mantenernos en el número uno, pertenecer a Leading Hotel of the World, que es la empresa número uno hotelera en certificaciones de calidad, auditoría, donde se encuentran todos los mejores hoteles del mundo. Y después, aparte de eso, pues mantenernos en todos los lados medioambientales, tenemos todos los certificados, hemos ganado todos los premios. Este año creo que ha sido alrededor de 12 premios que hemos ganado. ¿2012? Sí, hemos ganado uno reciente, pero hasta el 15 de este mes no puedo decir, no puedo dar primicia. Bueno, en fin. Me lo han prohibido, pero bueno, es un premio bastante grande. Y en los últimos, pues Tui Holly, con la empresa Tui, tenemos todos los últimos 12 años, en todos los tour operadores, en los nórdicos hemos salido el mejor hotel dentro de los 900 que ellos tienen en su catálogo. Pues así bastante. No se pueden quejar. No. Tienes que ver la pared, que ya no me cabe ningún. Tenemos que agrandar la pared o dividirlo. O agrandar el hotel. Sí, sí, agrandar el hotel. En fin. Y bueno, en eso es la meta, ¿no? La calidad, y es lo que mantiene, lo que puede mantener un hotel de 37 años abierto con un 45% de clientes repetidores que venga año tras año. Pero siempre esperando y superando sus expectativas. Juanilio Pérez, director del Hotel Botánico, gracias por acompañarnos. Nada, por favor, gracias a ustedes y darles a todos la oportunidad de que vengan a verlo y que lo que les estoy contando es una verdad y aquí nos tienen a su disposición. Ya verán que sí. Nos vamos ahora mismo, amigos, a Loro Parque. ¿Te apetece? Bueno, muy bien, vamos, ¿vale? Vamos a descansar un rato, a pasear. El fantástico mundo de Loro Parque. Venga, hasta ahora. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light. And everything is in its place. Ooh. I woke up feeling great. Ooh. Today was made for me. Ooh. And life is good the way it should, the way it was meant to be. Una semana más, amigos de Loro Parque, y vamos a hablar también con Juan Vicente. ¿Cómo estás? ¿Bien? Perfecto. Estupendo, en forma, ¿no? Sitio que aquí. Hombre, este no muerde, ¿no? Que está aquí. Este no. Este está, de casualidad que no. Está relajadito. Del resto no podemos decir lo mismo. Mirando con cara de mano, pero en fin. Este es buena gente. Vaya. Los jaguares, qué bonitos son, ¿eh? Tenemos la particularidad, además, quería contarte. Ajá. No es la típica exhibición de zoo en la que se exhiben jaguares, un macho y una hembra, una pareja. Aquí tenemos la particularidad, desde que nació nuestro cachorro, está a punto de cumplir 9 meses. Durante todo este proceso hemos separado al macho, que está en instalaciones separadas, para darle la oportunidad a la madre de enseñar a la cría a cazar, a pescar, a trepar, todo ese comportamiento que imita el comportamiento que harían en la naturaleza. Sí. Todo eso los visitantes que vengan al aeroparque pueden verlo en nuestras instalaciones, porque durante todo este tiempo está la madre y la cría separadas solamente para disfrutar de todo ese entrenamiento. Y se ve que la cría está, digamos, gozando, disfrutando dentro está del agua, ¿no? Encantado. Más o menos tiene unos 9 meses, está llegando casi ya. Es un macho juvenil, ya poco le falta a la madre que enseñarle, está prácticamente enseñado a todo. Y ahora es lo que está disfrutando, de una instalación sin macho dominante que le marque, entonces todo es para él, tiene el control total de su recinto. O sea que cuando la cría, digamos, sea más adulta, ya pasan al padre, lo pasan ya El padre volverá con su pareja y este macho pequeñito tendrá que marcharse a otro zoo de intercambio y vivir su vida con una nueva hembra. O sea que él no va a estar todo el tiempo aquí. No, él no tiene aquí hembras para reproducir. La hembra que hay aquí es su madre, lo que se hace es un intercambio a través de una red nacional e internacional también de zoológicos. Ajá. Y él buscará su pareja y su recinto en un nuevo lugar. Fíjate. Pues se lo ve contento el hombre, se lo ve contento y disfrutando dentro del agua, nadando, buscando la comida que le has echado, etcétera. Les encanta el agua. Y la madre con cara de paciencia, ¿no? No le queda otra, tiene que enseñarle y ocuparse. Pero es muy buena madre, muy buena madre. ¿Y el día a día de ellos cómo es? Pues de ellos con ustedes, en este caso contigo. Bueno, nosotros nunca tenemos contacto físico con ellos. Trabajamos con protocolos de mucha seguridad. Sí. Son animales muy tranquilos, nos conocen, están más o menos entrenados a su rutina diaria, pero nunca accedemos al interior con ellos. Y hay muy buena relación, son muy tranquilos, ellos saben su rutina, saben que por la mañana van a salir al exterior donde les esperan montones de sorpresas y carne escondida en muchísimos sitios, tienen que usar su olfato,
también le damos enriquecimiento ambiental para que pasen el día muy activos. Y bueno, la piscina les encanta. Ya. No, sí, ya nos damos cuenta, efectivamente. Ellos son conscientes, por ejemplo, de cuando viene el público, los visitantes que se ponen ahí a mirarlos, sí, a través, sí, del cristal. Ellos saben que son observados, les encanta. Muchas veces se ponen a jugar con el público, sí, a mancharles con el agua. Sí, sí, sí. Ah, pues fíjate, o sea que dentro de la, digamos, de la agresividad, entre comillas, de un, claro, jaguar, también tiene cosas infantiles, su, ¿no? Bueno, con el cachorro es más o menos como un niño. Ahora mismo es su, sí, etapa de jugar, de experimentar y descubrirlo todo. Y se le ve divertido el hombre dentro, sí, del agua, nadando para aquí y para allá. ¿Cuántos kilos de carne le echas al día? Pues un jaguar adulto puede comerse hasta 7 kilos de carne. 7 kilos de carne. Aquí lo que hacemos es una dieta balanceada, incluyendo pollo, conejo, sí, carne de vaca, de caballo. Vamos variando todo eso y no vamos a darle los 7 kilos de una sentada. Vamos, yeah, repartiéndolo durante todo el día y la base fuerte es por la noche. Ellos, perfecto, son animales nocturnos y les gusta comer de noche. Solomillos y tal, con una copita de vino. Casi, casi. Casi una, ¿no?, muy buena dieta. Y también lo que es la medicación es importante, ¿no? Mucho, mucho. Esto es una cobertura veterinaria estupenda y siempre que hay algún problema usamos medicina preventiva y el equipo veterinario siempre está pendiente de ellos. Ya. ¿Cómo dirías tú? ¿Jaguar o jaguar? Jaguar, jaguar. Jaguar, ¿no? Jaguar. Con J, J español. Con J, jaguar, no jaguar. No, 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 no. Esa es la marca de coche. Ah, eso, en por inglés eso sí se dice, hey, jaguar, pero jaguar, en jaguar, español es jaguar. Jaguar, o sea, jaguar. Jaguar en el Loroparque, o sea, jaguar. Una, tres, uno, dos, tres. Jaguar. Jaguar, ya lo saben. Cuando vengan al Loroparque tienen que visitar. Y además, cuando tienen de camino, los jaguares. Jaguares. Jaguares, o sea, en plural, jaguares. Es. Perfecto, con Vicente, gracias. Muchas gracias. Amigos, seguimos viajando en Canarias hasta ahora. Estamos en Santiago del Teide, como les he comentado en principio, y vamos a saludar a la concejala de turismo, Vanessa Sánchez, para que nos hable un poquito de lo que es el casco, de lo que son los puntos más importantes turísticamente hablando de este municipio, lo que es la parte alta, por la parte de la costa, digamos que ya en otra ocasión iremos ya con bañador, etcétera, etcétera, e incluso nos han dicho para navegar y ver ballenas, casi nada, ¿eh? Vanessa, ¿cómo estamos? ¿Bien? Pues muy bien, un placer de tenerlos hoy en esta mañana tan espléndida, que parece que han elegido el día ustedes. Por favor. Y la verdad es que llevamos una semanita, varias semanas así con este tiempo y espero que perdure porque, bueno, este es uno de los factores que hacen que Santiago del Teide pues sea un municipio turístico. Muy bien. Vanessa, voy a tutearla porque sí. Sí, mejor. Quiero que en este ratito sea usted, en vez de concejala de turismo, sea guía turística en este ratito del municipio, ¿de acuerdo? O sea, te voy a tutear. Vale, pues lo voy a intentar y lo voy a hacer lo mejor posible pues para trasladar todo lo que tiene mi municipio para que todos aquellos televidentes que nos estén viendo pues a lo largo del día, pues que sepan de lo que tiene Santiago del Teide. Perfecto. Vanessa, estamos ahora mismo en una plaza muy importante en la cual se encuentra una iglesia y también tenemos el ayuntamiento. Háblanos un poquito, sí, sobre la marcha, porque después tendremos la visita también de Sara. ¿Cómo le pido a Sara? Sara Verde. Sara Verde, que es informadora turística, guapísima y encima es guanche. No se lo pierdan, no se lo pierdan, es importante. Aunque el no lo parezca. Aunque no lo parezca, porque parece que es nórdica, pero es guanche. Me lo dijo, que la familia viene de procedencia guanche, casi nada. Pues serían guanches guapísimos, sinceramente, ya ustedes lo verán. Vanessa, cuéntanos un poquito. Bueno, pues Santiago del Teide, como bien te comentaba, es un municipio que tiene muchas alternativas y bueno, nosotros en lo que es el casco este mes, ya que estás aquí, pues voy a aprovechar para nombrarlo, es la ruta del almendro en flor. Como habrás visto en el recorrido al llegar aquí, pues los almendros están floreciendo y nosotros estamos cada año potenciando esa ruta, ¿no? Sara les acompañará hoy a lo que es el chinguero, el centro alfarero y también que está en Arguayo, y también un poco les explicará la historia del municipio y por qué se llama Santiago del Teide. Perfecto. Y etcétera, etcétera. Perfecto, perfecto, perfecto. Vanessa, ¿cuánto llevas tú en política? Una pregunta indiscreta, pues, pero directa. Poquito tiempo. Sí. Poquito tiempo, con muchas ganas de trabajar y, como bien te comentaba, pues de aportar ideas para que Santiago del Teide siga siendo un municipio emergente, turísticamente hablando. Y llevo pues un año y meses. Porque eres jovencita, ¿no? Sí. Una pibita. Muy joven, sí. Como dices, como mantuvimos la conversación de antes, pues de alguna manera me comieron el coco y aquí palante, estoy. Y aquí estoy representando a mi municipio y ahora vamos a Fitur. Ajá. Con muchas ganas e ilusión de trabajar y de trasladar y llevar a ese gran centro pues toda la información del municipio. Perfecto. Pues Vanessa, muchas gracias.
Nada, gracias a ustedes por estar aquí. Les invito a que vengan en una segunda ocasión a conocer la zona costera, que también ofrece muchísimas alternativas, y buscaremos la manera de ver esos acantilados en el mar, en una embarcación, y conocer la playa La Arena, que también tiene su bandera azul, y, uh-huh. y nada, aquí los espero en otra ocasión. Pero que también venga la Guanche, ¿eh? Sara vendrá. ¿Pero va a participar hoy? Se va a quedar Sara Guanche y... Sara Guanche. Sara Guanche es una persona que vive el trabajo, como bien te comenté anteriormente, al igual que otras compañeras, que también tenemos tres oficinas de información turística en el municipio. Una es en el Valle, Playa La Arena y Los Gigantes. Y son chicas jóvenes, preparadas y con ilusión. Y Sara, comprobarás que es una persona que lo vive y que le da todo el amor a su trabajo, y eso se nota. Perfecto, eso es muy importante. Es muy importante. Quería gratificarla, porque Sara es la imagen de muchos de nosotros, ¿no? Y lo hace muy bien. Y además, que nada más llegar nos dijo: Hello, welcome. Hello. Willkommen, ¿no? También, ¿no? Porque ella también habla alemán, inglés sí. Y eso que es Juanche. Mira, nos llaman a mira, misa. Mira, ya están nos ahí. Llaman, ya vamos a misa. Señores, hasta ahora. Nos vemos. Gracias. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. Oh, I woke up feeling great. Today was made for me. Life is good the way it should, the way it was meant to be. Amigos míos, lo dicho, se encuentra con nosotros ahora mismo Sara Verde, es la informadora turística que nos va a acompañar durante gran parte del recorrido aquí en Santiago del Teide. Aparte de saludarla, hola Sara, ¿qué tal? ¿Bien? Hola. Bien, ¿no? Bienvenidos al paraíso, bienvenidos a Santiago del Teide. La verdad que está bonito el municipio, ¿eh? Sí, sinceramente. Sí. Sara, ¿tienes una idea, una pequeña idea, de dónde viene el nombre de Santiago del Teide? ¿Alguna leyenda o algo? ¿Alguien, no sé, algún historiador que haya dicho, pues, pum, pam, 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 no sé? Sí, pues, según los datos, pues, puede ser la primera persona que vivió en estas tierras, aquí en Santiago del Teide. Se llamaba Santiago. Se llamaba Santiago, ah. Exacto. ¿Y el tema del Teide por qué fue, más o menos? Ya luego tuvimos que hacer un cambio, ya que había un núcleo en La Gomera que también se llamaba Valle de Santiago. Ah, ok. Entonces, para que no se confundiesen, pues tuvimos que cambiarlo y llamarle Santiago del Teide, ya que nos encontramos también aquí próximos. Desde el casco aquí donde nos encontramos, aquí tenemos unas vistas al Teide. Ajá. Y Santiago no se imaginó nunca que este valle, Santiago del Teide, fuera a ser también un municipio, un núcleo turístico, ¿no? Para nada. Yo creo que incluso los que aquí... Hasta hace muy poco ni se podían imaginar. Nada, ¿no? Todos sabemos que, bueno, comenzó todo en la costa, en Los Gigantes. Ajá. Donde en 1960 un señor que se llamaba Juan Manuel Capdeville llegó a Los Gigantes y se quedó prendado de la maravilla. No había absolutamente nada construido. Y el señor hizo durante 3 años un estudio del clima, el viento... Y llegó a determinar que Los Gigantes contaba con uno de los mejores climas del mundo. Pero no subió aquí, no subió a la parte alta. No, subió después, pero en esto el clima también que tenemos aquí en la costa hace que broten estas, por ejemplo, el almendro en flor. Ajá. Hace que sea un municipio de contrastes y diversidad, que uh-huh. es lo que nosotros ofrecemos a todos nuestros visitantes, ya no solo que vengan, bueno, de otros países, sino también de la localidad, ¿no? Ajá. O de Tenerife. Ok, lo vives. Sí. Quiero decir tantas cosas. Sara, cuéntanos un poquito. Estamos ahora mismo en la Plaza de la Iglesia, lógicamente uh-huh. la iglesia la tenemos de fondo, y el uh-huh. ayuntamiento, o sea, un entorno sí. también, me imagino que ya no tan solo durante la fiesta, sino fuera de fiesta, un entorno muy, digamos, frecuentado por los vecinos. Sí, exacto. Aquí podemos ver cómo se une la tradición y el turismo, se funden en uno, ¿no? Aquí a mano izquierda lo que podemos encontrar es la Casa del Patio. Ajá. Fue construida por el señor don Fernando del Hoyo, que eran los señores, los propietarios de estas tierras, uh-huh. entre 1665 y 1668 aproximadamente, a la vez que ellos también construyeron esta iglesia que está aquí a mano derecha a nuestras espaldas en 1668. También Fernando del Hoyo. Exacto. Ajá. Okay. Se llama la iglesia de San Fernando del Rey.
¿De San Fernando de? Rey. Rey, ok, uh-huh. Perfecto. Y lo que es la Plaza Iglesia es la clásica Plaza Iglesia que pertenece a Fernando Rey, al sí, santo. Bueno, eso fue construido posteriormente, exacto. Y encontramos el museo, que es el ayuntamiento, sí, que es una casa consistorial de estilo canario. Uh-huh. Si la visitásemos, podríamos contemplar que cuenta con muestras pictóricas del siglo XVIII de la Escuela de Sevilla. Ah, ok. Uh-huh. O sea que vale la pena visitarlo. Por supuesto. Todo lo que disponemos en Santiago del Teide, tanto en la costa, su paisaje, y los recursos que disponemos, bueno, pues son muy amplios. Perfecto. ¿Y por qué viene mucha gente, me imagino yo, turismo, que vienen, por ejemplo, pateando, senderistas, a lo mejor que vienen con su coche de alquiler, o en fin, o excursiones en guagua, paran en Santiago del Teide, aquí en lo que es el casco, disfrutan un ratito del entorno y después siguen, ¿no? Exacto. Santiago del Teide ya no solo puede visitarlo como los lugares de interés cultural que nosotros disponemos en nuestro municipio, como... También podemos visitar, por ejemplo, el volcán Chingero, que es la última erupción volcánica en Tenerife en 1909. Después me hablas de él. Por supuesto. Uh-huh. Luego también tenemos otro sendero, que es el PR-65, que conecta la costa con este casco, que es Santiago del Teide. Además, también Masca. Masca. Que aquí sí, tanto pueden venir en transporte público como en su coche y ascienden hasta Masca, que es el caserío canario, a unos 600 metros de altura aproximadamente, para luego descender hacia la costa y luego los recogen en el litoral y regresan hacia los gigantes. Y aquí tenemos un antepasado tuyo, ¿no? Sí. Ajá. Es el guanche de Cherfe. Cherfe. Sí, también encontramos el mirador de Cherfe a 1100 metros. A mí lo de Cherfe me suena a Cherna, pero no es Cherna, es Cherfe. Cherfe. Perfecto. Y la iglesia, cuéntanos un poquito más de la iglesia. Vamos a, digamos, a adentrarnos en lo que es el interior de la misma. Uh-huh. La iglesia, como ya les comentaba, fue construida por Fernando del Hoyo, en 1679. Ajá. Lo que encontramos de interés es las bóvedas de media naranja y también podemos encontrar unas imágenes del siglo XVII. Aparte de unas obras de arte que también les invitamos a visitarlas, por supuesto. Ajá. Y la iglesia, bueno, por dentro es bastante amplia, ¿no? Bueno, ahora la podemos visitar si lo desean. Llegar al culto con mucha tranquilidad. Sí. Con mucho... Muchas veces también hay unos alemanes residentes que una vez o dos veces al mes hacen una coral. Ajá. Aquí y cantan en varios idiomas. ¿En la iglesia? En la iglesia, exacto. Mira, sí. No es solo para la población de Santiago del Teide, que lleva toda la vida aquí, también es para los ingleses o alemanes que residen, porque se enamoran de nuestra tierra. Ajá. Y quieren vivir aquí con nosotros, y por supuesto no le vamos a decir que... Pues entonces ahora nos damos un salto también a lo que es naturaleza, volcán, Chingero, y después hay un museo. Sí. El museo es el Chadomitila, es el centro alfarero en Arguayo. Ajá. Y el volcán Chingero es la última erupción volcánica, como habíamos comentado anteriormente. Y perfecto. Sí, vamos a la tranquilidad y a la tradición. Perfecto, síganos, amigos, síganos. Estamos en Santiago del Teide. Sigo aquí ahora mismo con la gigantina porque es de los gigantes. En fin, ella me dijo que se me dio permiso para llamarla gigantina. Ya dejamos una hora de guanche, o sea, guanche, ahora gigantina. Ahora gigantina. Perfecto. Sara, estamos en un punto también importante del municipio en el cual todos los años en fiestas traen a la Virgen hacia aquí. Eso se llama el Calvario. Exacto. Ajá. Aquí es donde podemos encontrar la lava joven. Ok. Porque en el 18 de noviembre de 1909 se produjo, bueno, la última erupción volcánica en Tenerife. Cuenta la leyenda, bueno, la leyenda, y tenemos datos, sabemos que trajeron a la Virgen ante el miedo de que pudiera destruir con la lava, al igual que Montaña de Trevejo fue en Garachico, pudiera destruir el municipio, el pueblo. Vinieron en procesión. Uh-huh. Y pidieron, bueno, al Cristo de Santiago del Teide y a la Virgen de Santa Ana que la lava parase. Y ahora mismo es donde nos encontramos. Aquí a mano izquierda podemos contemplar restos de lava joven. Aquí paró la lava, o sea, tal cual quedó. Exacto, sí, aquí mismo. O sea, aquí no ha llegado la mano del hombre a arrimarlo a prepararlo, sino quedó aquí. Modo natural, sí. Ya. Y si subimos esa montañita de lava, ese trocito, ¿qué es lo que veríamos atrás? Podemos ver el Teide y el Pico Viejo. Y el Pico Viejo.
También además podemos encontrar la montaña de Vilma, que es esta montaña de color marrón. ¿De Vilma? De Vilma, montaña de Vilma. Y también, por supuesto, el volcán Chingiero. Ah, perfecto. Se ve desde la parte alta. Exacto, se ve desde aquí. Un poquitito menos. Uh-huh. Debemos de caminar un poquito para poder caminar sobre la lava joven y contemplar este espectacular paisaje que, si nos mantenemos en silencio, podemos contemplar que no escuchamos absolutamente nada. Vale. Sara, y aquí tenemos entonces lo que es la lava joven, o sea, la última hasta el momento, ¿no? Exacto, y la más estudiada además, porque de las 5 erupciones históricas que han habido en Tenerife, al ser esta la reciente, 1909, sí podemos contar con, bueno, con imágenes, podemos contar con impresiones y de primera mano, ¿no? Documentos. Uh-huh. Desde La Palma, ese 18 de noviembre de 1909, la tierra comenzó a temblar mientras trabajaba aquí la tierra, los vecinos de Santiago del Teide. O sea, tembló en La Palma y lo veían de aquí. Desde La Palma se veía y la tierra tembló aquí. Empezó, sí, mientras araban la tierra. Sí. Entonces fueron 10 días de angustia, porque veían que bueno, todas sus tierras y todas sus pertenencias, todo podía ser destruido en nada. Uh-huh. Y por eso lo de que cada año, en conmemoración a ellos, pues vienen cada año a esta zona en peregrinación, en procesión con la Virgen y con el Santo a esta zona del Calvario. ¿Y vienen desde abajo, desde el municipio? Desde el municipio de Santiago del Teide. ¿Los traen a hombros? Lo traen a hombros, exacto. Que es un paseo cada año, sí. Ajá. Sí, sí lo es. Bueno, concretamente desde allí hasta donde nos encontramos ahora hay 3,5 kilómetros, pero es en pendiente. Y si tenemos en cuenta de que hay que llevar, pues bueno, esto es devoción y agradecimiento que lo tenemos. Y gofio, mucho gofio, por gofio supuesto. Para poder aguantar el tirón. Supuesto. Estamos en un paraje bonito, la verdad que prácticamente es único, se llama el Calvario. Tenemos aquí también, al fondo de nosotros, tenemos donde ponen, digamos, a los santos, ese día especial, donde nos ponen, le hacen las ofrendas. Uh-huh. Imagino que habrá también, le harán una misa, etcétera, etcétera. Sube el párroco, todo vamos, lo habitual, ¿eh? Sí. Siguen a la gente. Pero cuéntanos un poquito, Sara, ¿qué es lo que podemos, aparte de la lava, la flora que tenemos aquí, la fauna, habrán algunos bichitos, pero más que nada la flora, o sea, el paisaje que vemos aquí, ¿verdad? Sí, sobre todo, bueno, lo que a destacar, entre otras cositas, sería el almendro en flor. Es una ruta que además solemos realizar desde hace muchísimos años. Muchos residentes y turistas vienen cada año a visitar nuestro municipio para poder realizarla. Podemos comenzarla desde Santiago del Teide y continuamos hacia Arguayo, que será unos 9 kilómetros. Además, desde aquí parten también para poder ir hacia el Chingiero, podemos ir caminando hasta Guía de Isora, podemos ir caminando hasta Chío, por todos estos caminos reales que nuestros bisabuelos nos han dejado. Esta es la mayor herencia que tenemos, estos caminos reales que hoy en día los utilizamos como por diversión y como un atractivo turístico, pero bueno, sabiendo que antiguamente era el lugar del trueque y del contacto entre familiares o diferentes núcleos. Perfecto. Ah, sí. ¿Qué respira? Aire puro, ¿verdad? Aire puro, por supuesto. Aire puro de Santiago del Teide. Sí. ¿Ah? Diferentes por naturaleza, por Efectivamente. Supuesto. ¿Qué supone para una chica que viene de la costa? Una, me dijiste, gigantera. Gigantina. Oye, estoy con gigantera. Sí, sí, gigantina. Sí. Gigantina. Sí. A ver, a la de tres. Uno, dos, tres. Gigantina. Sí, sí. Para una gigantina, respirar aire puro de su municipio. Bueno, es un orgullo para mí poder hacerlo. Que en 15 minutos esté en la costa disfrutando también de la tranquilidad y del olor y de esto de respirar el mar, poder hacerlo también aquí en la montaña. Nos encontramos a unos 1025 metros aproximadamente y esto es un placer y un orgullo, de verdad. Y el día acompaña, ¿eh? Por supuesto, siempre. Bueno, está maravilloso. Sí. ¿Te gusta caminar por aquí? Me encanta. ¿Qué le recomiendas a la gente que nos está viendo ahora mismo para que vengan aquí a este punto, concretamente a este punto del Calvario, que vengan, por ejemplo, no sé, desde primera hora de la mañana, con un pin y con lo que sea? ¿Qué les recomiendas? ¿Cómo sería un día ideal aquí? Lo habitual sería aparcar, por ejemplo, en el casco, en Santiago del Teide, desde allí donde está el ayuntamiento, siempre bien equipado y comprobando siempre la predicción del tiempo primero. Y adentrarnos en el sendero, el PR 43.3, y nos llevar aquí hasta donde estamos en el Calvario. Ajá. Traernos el picnic, venir con familia, con la pareja, con amigos, venir a mostrar nuestra tradición y nuestra cultura. Efectivamente, el paisaje, del entorno, exacto, ¿no? Sí. Ajá, efectivamente. Ya vemos gente incluso que está llegando, o sea, te escucharon ya. Sí, escucharon, ya están comenzando, porque ahora es cuando podemos ver el almendro en flor. Ajá. Estamos todo el año esperando a este momento para ver su hoja, ¿no? Su flor. Oye, un detalle que no se nos puede escapar. ¿En qué mes se celebra la festividad cuando suben a los santos? ¿En qué mes?
En noviembre. En noviembre. Es en noviembre. Con el frío y todo. Sí. Ahí mi cabeza. Sí, pero la pasión y la devoción lo puede todo. ¿Y esos son miles de personas que vienen para acá? Bueno, son bastantes personas. Le damos mucha, lo promocionamos bastante porque creemos que es un acto con mucha importancia, ¿no? Para nosotros. Ya. Yeah. Y la gente cuida el entorno porque vemos que todo está cuidadito. Sí. La lava está en su sitio, todo está verdito. Sí, todo está. Sí, hoy en día yo creo que ya estamos más concienciados, ¿no? Con el entorno y sabemos que si queremos que esto continúe y que nuestros hijos o nuestros nietos lo puedan contemplar y disfrutar y vivirlo, pues tenemos que mantenerlo y cuidarlo. Efectivamente. Nadie más lo va a hacer. Sara, aparte del almendro en flor, lo que es el almendro, ¿qué otra flor suele salir aquí? Sí, vemos bueno, arbolitos verdes. Sí, pero son las retamas. Las retamitas, ¿no? Sí, normalmente. Bueno, yo no estoy especializada tampoco en la flora, pero solo con verlo, ver el contraste de la lava volcánica con el pino canario, que también lo podemos encontrar, y ahora mismo con el color blanco y rosado del almendro al flor, no hace falta saber mucho de disfrutar. La verdad que es impresionante, sinceramente, estar sentados ahora mismo aquí delante de la lava. Y saber que la lava llegó hasta ahí, que la mano del hombre no ha entrado para nada. Para nada. Está tal cual llegó. Vemos la, como dices tú, el contraste, la lava con lo verde. Sí. Esa fusión, esa unión, que es impresionante, solamente se ve aquí. Sí. Sí, bueno, hay aparte otros lugares, porque esta es la Reserva Natural Especial del Chinchero. Se encuentra situado en Santiago del Teide, pero abarca un poco más. Yeah. Hay varios accesos para acceder a este volcán del Chinchero, hay 5 accesos concretamente. Entonces, este paisaje se puede ver similar, no igual, pero similar, lo podemos contemplar en otros accesos, por ejemplo, que parte desde la montañeta de San José de los Llanos. Ajá. O desde Chío, que es Guía de Isora. Perfecto. No, si yo me refería al desierto, eso me refería, o sea, se ve únicamente aquí en lo que es Canarias. O sea. Ah, no, por supuesto, ajá, por supuesto, sí. Tenemos la gran fortuna de pertenecer a una isla volcánica. Vulcanólogos de todo el mundo vienen aquí a nuestras islas para poder estudiar, porque contamos con todas las fases que puedan tener un proceso volcánico. Entonces, sí que de verdad que cuando dicen que somos las islas afortunadas, es verdad. Y yo cada vez que recibo a nuestros turistas en las oficinas, les digo bienvenidos al paraíso, les digo con todo mi corazón, porque es que es verdad. Es que fue lo primero que dijiste cuando empezamos hace un ratito. Por supuesto, porque es importante. Aquí damos la bienvenida, sí, bienvenidos al paraíso, porque es verdad. Perfecto. La prueba de fuego para Sara. Vamos a ver, Sara, a tú ver. Vas a decirle ahora a los telespectadores 2 palabritas, primero en inglés y después en alemán, ¿vale? Hello. En serio, ¿eh? En serio. Es en serio. Estamos en Santiago del Teide. Estamos ahora mismo en el Calvario. ¿Cómo tú le dirías? Los telespectadores son un grupo de amigos de toda Canarias que vienen a Santiago del Teide a ver el municipio. Dales tú la bienvenida. Dile que estamos ahora mismo en el Calvario, que estamos visitando Santiago del Teide y que todavía nos queda un ratito. A ver. So, hallo, guten Morgen. Wir sind auf den, in Paradiese, in Santiago del Teide. Jetzt sind wir hier in el Calvario, Entschuldigung. Das ist ein Eingang für den Wanderweg von El Chinchero. Und im 9 Kilometer, dann wir sind in Arguello. Bueno, no he dicho lo mismo que porque no, yo, vamos a ver, me expresa un poco diferente, que hemos llegado, estamos aquí, bueno, bienvenidos al paraíso, que estamos aquí en la zona del Calvario y en 9 kilómetros, pues bueno, esta es la entrada del Chinchero y que en unos 9 kilómetros estaremos en Arguello. Segundo, ¿cómo sería en inglés? Es que me ponen, vale. Hello, good morning, welcome to paradise. Then we are here on the area of el Calvario. In 9 kilometers, then we are there in the village of Arguello. Muy bien. Y ahora por último, en japonés. En guancho era mejor. En guancho mejor, en guancho. En guancho, a ver. No, en guancho no, eso tengo mi respeto. No, tú me dijiste antes una palabra en guancho, ¿cómo era? Sí, la archipenque. Archipenque, ¿qué quiere decir? Es un mirador, significa tierra vaga, tierra que no es apta para el cultivo. Ajá. Es un mirador que se encuentra en la entrada de Los Gigantes, que es el mirador oficial del acantilado de Los Gigantes. Vale, pues ahora toma nota, que voy a decir en japonés, voy a decir que seguimos en Viajar en Canarias aquí en Santiago del Teide. Toma nota, ponga atención. A ver, escucha. Porque no lo voy a volver a repetir. Vale. Seguimos en Santiago del Teide. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. I woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be.
Estamos ahora mismo, queridos amigos, en un museo importantísimo en Santiago del Teide. Es el Museo Etnográfico Chadomitila. Repetimos. Museo Etnográfico Chadomitila. Chadomitila, palabra guanche. Y ella es Marta Abreu, una de las encargadas del museo, la cual nos va a hablar, lo he entendido, del mismo lugar, o sea, en el que nos encontramos ahora mismo. Y Marta, yo sinceramente estoy contento de estar aquí. Primero, ¿por qué? Pues estoy contigo. Segundo, esto está genial para entenderte. Una barbacoa, un grupo de amigos con guitarra, un vinito, una carnita, perfecta. Y también, por supuesto, porque vamos a ver el museo, que es importantísimo. Cuéntanos. Hoy podríamos haber organizado la chuletada, ¿eh? Bueno, nunca es tarde. Perfecto, ¿eh? Nunca es tarde. Hubiera sido perfecto. Después de la entrevista, vale. Quedamos. Ustedes son testigos. Chuletada después de la entrevista. Wow. Cuéntanos, estamos ahora mismo en un lugar del museo que es, efectivamente, es una cocina. ¿Eh? Sí, bueno, esto antiguamente, donde estamos ahora mismo, era donde estaban los animales, eran los corrales. Se techó y se hizo donde nosotros ahora mismo en la actualidad trabajamos, donde hacemos las piezas de alfarería. Pero la casa consta, pues, de un museo, un cuartito de venta y lo que es esta parte que es donde nosotros trabajamos. Es una casa que tiene aproximadamente como unos 2 siglos. ¿Dos siglos? Aproximadamente están los 2 siglos. Está restaurada y se inauguró pues en el año 86. ¿Como museo? Se inauguró como museo, sí. Ajá. Si entramos a lo que eran antiguamente, me imagino que las habitaciones, porque este era el lugar de las vacas, me dijiste, habitaciones, cocina, etcétera, que es donde están todos los recipientes y todo esto, ¿qué es lo que vamos a ver aparte de los recipientes? Bueno, tenemos en el pequeño museo, están representadas todas las piezas de alfarería hechas aquí en Arguello por nuestras antiguas loceras o alfareras, como quieras llamarlas. Y ahí están representadas todas las piezas que se usaban tradicionalmente en las casas como utensilios, es decir, no había otra cosa. Y se obtenía pues de lo que hacían nuestras antiguas alfareras, ¿no? Se perdió pues con la llegada de todo lo nuevo, los nuevos calderos que llegaron importados y demás, pues llegó y desapareció más o menos en los años 40. Pero hasta ese momento lo único que se conocía como utensilio en las casas era ese tipo de cerámica. Y me fijo que tu vestimenta es de la época, o sea, estás vestida de alfarera, de campesina, dinos cómo es el tema. Esto es una ropa normal de campesina, de alfarera, como quieras llamarlo, porque aquí eran tanto alfareras como campesinas, porque se dedicaba entre la labor del barro también al campo, ¿no? Pero todas las mujeres de este barrio, todas conocían lo que era la labor de la alfarería, es decir, se dedicaban y vivían de la alfarería. Los hombres les ayudaban quizá a la extracción del barro y a la cuestión de buscar la leña y demás, pero las mujeres, era su labor, era la alfarería, siempre fue oficio de mujeres. Y bueno, el atuendo que tengo pues es el normal, el que se usaba antiguamente, pues es una falda muy baja con una enagua y una blusa pues casi siempre de manga baja para protegernos del sol y demás. Pues la bonita con el pañuelo a la cabeza, el sombrero, etc. Sí, ¿no? Siempre se llevaba pañuelo y sombrero, era normal las personas del campo. Y por ejemplo, en una romería tú vas vestida con este traje. Sí, perfectamente. Perfecto, o sea, pues mira, la verdad que está bonito. No había un chaleco de hombre para mí, para ponerme, que está a la altura, está más o menos. También tenemos. Haberlo pedido que se te hubiera puesto un chaleco también. ¿Te acuerdas cuando los pequeñitos que tomábamos el agua de aquí? Esto es una... Destiladera. Destiladera, efectivamente. No, esta no es la destiladera, lo que pasa es que nosotros hemos hecho un pequeño truco. Retiro lo dicho. La destiladera la tenemos en la entrada, pero esta concretamente es un cajón donde se solían guardar los cereales y los higos y las almendras. Se ponía no como está vertical, sino horizontal, y dentro de ahí las puertas, pues se ponían para el resto del año para tener las cosas para poder comer, ¿no? Se almacenaban dentro de ahí para conservarlas. O sea, que levantaban un cajón, efectivamente, era un cajón. Era muy normal, en todas las casas suelen haber este tipo de cajones. Y nosotros, claro, el espacio aquí es muy pequeño y muy reducido, lo hemos puesto vertical y hemos puesto nuestras cosas dentro. No, pero la verdad es que está genial, incluso vemos, aparte de las mesas de trabajo también, vemos que tienen allá una especie de un pequeño altar, ¿no? También lo han puesto. Bueno, eso digamos que un santito. Por aquí somos creyentes y demás, y entonces llegó el señor cura, el párroco de nuestro municipio, y nos ofreció pues el santo que tenemos ahí como el de los alfareros, y lo hemos puesto pues en su pequeño altarcito, ¿no? Pues está bonito, y además que el entorno donde están los adornos, todo esto. Sí, es muy curioso porque las dos cosas que están por los lados las hizo una alfarera que también trabaja aquí. Y eso lo hizo ella como algo creativo, muy especial, pues, para poner ahí, ¿no? Y nada más que con el hecho de haberlo hecho con ese cariño que lo hizo, pues... Está bonito. Sí. Y el patio de la casa, que no es particular, cuando llueve se moja también como los demás porque no tiene techo. Hoy el día está fenomenal, pero el patio también, me imagino yo, Marta, que estará restaurado, las flores que tiene,
etcétera, etcétera. Incluso recreas un pajarito en las aulas, o sea, las aulas solas. No, no, están hechos unos pajaritos que lo hicieron los niños de barro. Ajá. Nosotros creemos que los pajaritos volando por ahí, las aulas, bueno, para decorar. Pues mira, pajaritos económicos que no consumen mucho. Efectivamente. No hacen caquita, no ensucian. Perfecto, sí, señor, esa era la idea. Pero tienes la pila de lavar. ¿Tienes? Antigua, antigua, esa era una pila antigua en las cuales se lavaban. Estaba salido de la casa de Doña Rosario, que por cierto, la cocina que tengo detrás, los calderos, pues digamos que ese fue un paso cuando se fue terminando lo que era el barro y pasaron ya a utilizarse los calderos de aluminio, ¿no? Uh-huh. Doña Rosario vivía en su casa con este tipo de calderos y el barro, es decir, ya ella cogió la etapa en la cual se fue terminando lo que era tal el barro y empezó a entrar lo que era el aluminio, ¿no? Y ella en su casa vivía entre los dos, barro y aluminio. Incluso tenemos en el museo una foto con Doña Rosario en su cocina entre las dos cosas, ¿no? Y esa pila concretamente vino de su casa, que era la que ella lavaba. Y nos la cedió para ponerlo ahí. Es de piedra tallada y la hemos puesto pues en la casa, ¿no? ¿Y la casa de esta quién la hizo? ¿Esta señora Doña Rosario o es de otra gente? No, esta casa de Doña Rosario es que ella tiene una casa antigua arriba y digamos que era una persona pues mayor ya de la época en la cual tenía muchas cosas que enseñarnos a nosotros, que aportarnos para poder poner esta casa y explicarlo muchas cosas, y fue una de las personas que también ayudó bastante, ¿no? Esta casa concretamente está restaurada y está restaurada por el Ayuntamiento de Santiago del Teide. Esta casa pertenece al Ayuntamiento de Santiago del Teide. Son ellos los que se encargan del mantenimiento y demás de esto. ¿Pero anteriormente de quién era? De unos vecinos concretamente que estaban al lado de esos señores ahí. Sí, eran familias y vendieron esta parte de aquí en las particiones y la compró el Ayuntamiento y demás. Ya te digo, si esto no lo coge el Ayuntamiento y lo financia el Ayuntamiento y demás, pues no estaríamos hablando hoy mismo del Centro Alfarero de Arguello, porque prácticamente lo que son las tradiciones y todo este tipo de cosas cuesta mucho hasta mantenerlas, y hay que tener detrás pues alguien que aporte, es decir, para todo, para ya. Todo. Dato importante, estamos en un museo y dato importantísimo, horarios. Bueno, tenemos los horarios, que es de martes a sábado de 10 a 1 y de 4 a 7, y luego los domingos hasta las 2 de la tarde y los lunes que cerramos. ¿Son tú y otro compañero? Yo y otro compañero, Iradier y yo, somos los que trabajamos. ¿Un chico y tú? Sí, es el primer hombre que es alfarero en Arguello, porque todo antes, siempre como te comenté antes del oficio, pues de mujeres. Bien. Ahora tenemos un compañero, pues ya la tira de años, 16 años, sí, creo que tiene 16, 17 años trabajando aquí. ¿Tú te vistes así habitualmente dentro del museo cuando estás trabajando? No, normalmente no, en ocasiones, nos vestimos en ocasiones. Por ejemplo, como ahora. Como ahora, si hay algún momento que vestirse, pues también, pero eso ya es como una casa, no sé si te fijas que tenemos patio, tenemos muchas cosas. Y los encargados de todo eso somos nosotros, las personas que trabajamos dentro de aquí. Entonces muchas de las veces es un poco como difícil estar con estos atuendos. Ya. Yo te lo preguntaba más que nada porque si tú estás así vestida a la antigua usanza, pues también tu compañero se viste a la antigua usanza, o sea, de mago. Sí, también se viste de mago. Tiene su pantalón, su fajín y su camisa. Los hombres son mucho más sencillos hasta de vestir, totalmente, como siempre. Solamente afeitarnos por la mañana y de vez en cuando cortarnos un poquito nada más, pero en fin. Pero las mujeres son sinceramente más fuertes, yo siempre lo he dicho, más fuertes. Sin ustedes queríamos nosotros. ¿Es o no es? Sí, sí, si tú lo dices, seguro que sí. No, no, yo Dios me libre llevar la contraria. Muchos dirán, bueno, es lo que hay, en fin, es lo que hay. Entonces, ya lo saben, amigos míos, cuando vengan aquí a Santiago del Teide, vénganse por el museo... Chadomitila de Arguello. Chadomitila de Arguello, ya lo son, Chadomitila de Arguello. Municipio de Santiago del Teide. Ajá, y para que aprendan a hacer, por ejemplo, cositas con barro, y por supuesto, pasen un rato agradable con el museo, aquí con esta gente y con Marta, que les va a informar absolutamente de todo. Llega el momento de probar la rica gastronomía. Hasta ahora. Ya estamos en la recta final de esta edición de Viajar en Canarias en Santiago del Teide, pero hemos bajado a la costa. Estamos ahora mismo en Puerto Santiago, si mal no lo digo, no me equivoco, no, Puerto Santiago. Él es Daniel, el chef del restaurante La Pérgola, un restaurante espectacular con una terraza preciosa, un ambiente finísimo, bonito, unos platos que se comen solos. Y por ejemplo, Daniel, primero que nada, gracias por acompañarnos. Gracias. Y aquí tenemos un plato que tiene dos ojitos, ¿no? Sí, bueno, esto es un langostino crujiente, envuelto en pasta kataifi, que es de origen árabe. Por el nombre, normalmente sí, normalmente se utiliza en la pastelería, pero bueno, ahora envolvimos el langostino. Ajá. Y luego está acompañado de unas tiras de calamar que se envuelven primero, se congelan y luego se lamina muy finito en la corta fiambre.
para que salga así finito, acompañado de una salsa romesco que es de origen catalán. Ya. Yeah. Con tomates al horno, cebolla al horno, ajo al horno y vieira. ¿Y cómo, sí, cómo se llama el plato en la carta? Bueno, lo llamamos tagliatelli de calamar con langostino crujiente. Pues si vas a explicar tal, al cliente, mira tal, pues mira, ¿no? No, tagliatelli de calamar, tome nota, tagliatelli de calamar, calamar. Momento, por supuesto, sí, oportuno para que cortes la cinta. ¿Eh? Vamos a ponerle a usted aquí el langostino. Vale, no, pero coge un trocito tú también, sí, si quieres. Esto tiene harto, una pinta muy harto, buena, ¿eh? Yo marté ya. Ya tú estás harto del tema, ¿no? Y un poquito de salsita. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Esto lo mezclo todo o sí, por parte? Bueno, sí, o te ayuda a ver lo que tú quieras. Vamos a probarlo. Es el tagliatelli. Tagliatelli de calamar con romesco, vieiras y langostino crujiente. Sí, está bueno. Buenísimo. Buenísimo. Habla tú que yo estoy comiendo. Está. Sí, el romesco es de origen catalán, que se hace con cebolla al horno, ajo al horno. Está espectacular, de verdad. Tomate. Te felicito porque ya puedes montar un restaurante. En serio, de verdad, está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Daniel, tenemos otro plato en la mesa que también es un entrante y tiene una pinta muy fetén, o sea, con mucho caché, ¿no? Caché, caché. Bueno, este formato lo ponemos así cuando es tipo degustación. Perdona, me encargaron muy, muy, muy fuertemente, una persona que tú conoces muy bien, que recordemos, comuniquemos que es orgánico. Sí, bueno, es orgánico porque que conste. Tenemos la pérgola tiene una huerta que cultivamos cuatro tipos de lechuga, que es la Lolo Rosso verde, ajá, que se ve por arriba, okay, la violeta, la rúcula y la lechuga común que tenemos que está por abajo. Perfecto. Aparte tenemos el pepino, ajá, y va acompañada de un crumble, que es esto de aquí. Ajá. Un crumble de parmesano y albahaca, que nada, que es tanto por ciento de harina, de almendra, de parmesano. Ahora me pregunta, ¿cómo la persona se sirve esta ensalada? No, esto realmente no se sirve, se come directamente. Ah, o sea que yo le invito a que se lo coma. O sea, que agarro la copa y me la meto en la boca. A ver, sí. ¿Tú estás vacilando? ¿En serio? Sí, sí. O sea, no la emborques. No, te estás vacilando. Esto se agarra así. No, hombre. ¿Ah? Esto, ayúdete de una cucharita. Evidentemente, aquí tienes, ¿no? Aquí tienes. ¿Y tú no quieres? No, yo ahora mismo ya. Claro, yo me quedé, como eso soy, sin patinando, ¿no? Aliñado con una vinagreta de anchoa, también típico de. Mm-hmm. Buenísima. Repito los ingredientes, aunque yo lo estoy comiendo. Eso. Bueno, los ingredientes son cuatro tipos de lechuga orgánica, Lolo Rosso verde, Lolo Rosso violeta, la rúcula, la lechuga común, luego tenemos yuca, chips de yuca, uh-huh, crumble de parmesano y albahaca, tomates y poco más. Y luego tiene una vinagreta de anchoa, uh-huh, con una vinagreta también, son dos vinagretas, una de anchoa y otra de miel. Primera vez que me como una ensalada, perdón, estilo copa de vino, ¿no? Primera vez, pero oye, está, vale la pena, sinceramente, está buenísima, buenísima. Estamos haciendo ahora mismo, digamos, una pequeña degustación del menú degustación que pueden ustedes encontrar en el restaurante La Pérgola, aquí en lo que es Puerto Santiago. O sea, esto es una pequeña, un botón de muestra, porque ustedes sepan lo que pueden comer, aparte de la carta que tienen ellos, que es espectacular. Daniel, digamos que toque final, la maestría del postre, ¿no? Bueno, toque final, toque dulce. Ajá. Y empezamos por el primer postre, que es un mini crème brûlée que lo servimos aquí en una pequeña terrina. Mira qué bonito. Mini crème brûlée, típico francés. Aquí tenemos mucha influencia francesa. Luego tenemos aquí un suspiro alargado, un suspiro que es un merengue. Ajá. Luego esto es una mini tarta bourdalot, que es una tarta de almendra. Okay. Rellena de una gelatina de fruta de la pasión. Y luego aquí, como el toque canario, sería el centro, que es una mousse de higos chumbos. De los higos estos que son colorados, pequeñitos, sí, que tienen mucho color. ¿Higos chungos? ¿Por qué le llaman chungos si son buenísimos? ¿No? Es chungo de comérselo. Sí. Y luego es un trío de mousse. Ajá. Y luego tenemos un sorbete de frambuesa canario. Sorbete de frambuesa casero. Casero. Acompañado de almendras de Santiago del Teide, garrapiñada. Ajá, perfecto, la verdad. Vamos a empezar a. Y bueno, y ahora degústalo. Venga, pero tú también, acompáñame. Sí, sí, yo. Que yo en esto. Yo me comí la ensalada solo. Yo voy a probar esto. A ver, el suspiro este, mira que lo corto y sale, pum, disparado, ¿no? Ah, no. Está.
El suspiro me recuerda cuando yo era pequeño. Está buenísimo. A ver. Y esta cazolita aquí. Y ¿viste? Este, para que veas el. Uh-huh. El crujientito, esto es recién hecho. Esto acaba de salir del horno hace dos horas. Muy rico, la verdad, muy rico, sinceramente. Enhorabuena a ti y a tu hermana, porque la verdad que esto está. Pues yo paso los dedos. Y prueba este, prueba este, prueba este. No te quepa duda. A ver. Ese es para mí. Para mí es el mejor. Oh. Pero bueno. Esto es un sacrificio tremendo. Y les repito, esto es una pequeña muestra del menú degustación del restaurante La Pérgola, que está espectacular. Y no exagero, porque es la verdad. Y esto con almendritas de Santiago del Teide, de los guanches de Santiago del Teide. Mm. Coge la copa, vamos a brindar, porque esto se lo merece. Salud, va por ustedes. ¿Te acuerdan? En las redes sociales, recuerden que nos vemos la próxima semana. Seguir viajando en Canarias, que es lo mejor que pueden hacer. Hasta la próxima semana. Desde Santiago del Teide, con amor, y para los guanches también.